Muy buenas, exploradores y exploradoras, aquí Farolín, el último pepino en un nuevo episodio de Whisperer Timo. Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo un poquito que me habían pedido, y es cómo hacerle counter con Timo a Mundo en la línea de top. Y bueno, pues vamos a empezar con botas, es una manera de empezar un poco diferente de la que suelo utilizar. Y las potis estas de sustain, ¿vale? De las que se recargan cuando vuelves a base. Nos enfrentamos a Mundo en top y vamos a ir full AP con la build de setas. Una pequeña modificación a la que os traje el otro día, sustituyendo el diente de Nashor por un cáliz. ¿Por qué vamos a sustituir un diente de Nashor por un cáliz? Por el tema del maná, ¿vale? Sabéis que las setas a Teemo le cuestan un montón de maná. Y entonces, el cáliz te da esa regeneración de maná que necesitas para siempre tener maná para poner las setas. Se tiene que tranquilizar un poquito. Estoy aquí a robarle uno de los pequeñines del azul, como siempre. Y está mi equipo ahí en plan, oh, el Timo está loco, ¿qué va a hacer? No sé qué. En fin. Bueno, ha sido una pantalla de selección de personajes como a mí me gusta, de estas de flameitos bien frescos. Era yo first pick. Y me han dicho, banea mundo, y digo, no, no, es que quiero que se lo pillen. Y me he pedido a Teemo, y claro, se han pedido ellos a Mundo, un poco de casualidad, porque podían haber pillado eso o cualquier otra cosa. Y ya han empezado, no, ya hemos perdido, no sé qué, tal, en fin, bueno, lo mismo de siempre, la vieja historia, ah, le da al que no era, ven aquí, toma. Ya está, bueno, como sabéis, esto de hacerme el bufo, el pequeñín de de su bufo azul. Es para subir de nivel más rápido que Mundo. Le quito un poquito de experiencia en la jungla a su Poppy. Ellos llevan una Poppy en la jungla. Y bueno, no he hablado de la composición de equipa. Llevamos un Blitzcrank y un Twitch en bot. Ahí vamos, como veis, con el trueno. Sabéis que está muy roto esa maestría ahora. Y con esta build de Teemo, ya que no vamos a ir con velocidad de ataque, sí nos interesa llevarla para meterle autoataque, Q, autoataque y que salte el trueno, es muchísimo daño. Llevamos un Cho'Gath en mid y llevamos un Lee Sin en la jungla. Bueno, ellos llevan una Zira, una Poppy en la jungla, un Mundo en top y un Bardette, creo que era una Ezreal lo que llevaban en la de AD Carry, pero no me acuerdo ya. A ver, no, era una Vayne, era una Vayne, era una Vayne. Vale, bueno, pues nada, aquí tranquilamente farmear, intentar que no nos pegue con las hachas y siempre que podamos le metemos un poco de daño. Y bueno, ahora es un buen momento para matarle. Nosotros vamos con Ignite, por supuesto, contra Mundo siempre con Ignite. Si no, lo vais a pasar realmente mal para intentar matarle. Y bueno, pues eso, simplemente dejamos que él pushee, que es lo que va a hacer. Y nosotros le vamos pokeando lo que podemos. A ver, le estoy diciendo a Lee Sin que tampoco hace falta que venga. Lee Sin va a venir para acá. Pero yo tengo un montón de farm y no lo quiero perder. Por eso le estaba diciendo a Lee Sin que no. En fin, vamos a pegarle. A ver. Vale, se ha tirado flash. Es Ward, ya está. Bueno, le podemos matar. A ver. Si lo veo, me flasheo. Eso es. Flash Ignite y ya está muerto. Bueno, no ha estado mal. No quería quemar el Ignite, la verdad. No quería quemar el Flash tampoco porque... En fin, bueno, ahora contra una Poppy voy a estar un poquito vendido hasta que vuelva a tener el Flash. El tema está en que ahora seguramente Mundo me va a dejar pusear y lo que va a hacer va a ser esperar a que venga Poppy a gankear. Así que bueno, vamos a tenerlo un poco complicado en ese sentido. Vámonos ya, ¿vale? Le digo a Lee Sin que buen trabajo para que vuelva, porque lo que hay que intentar es que siempre vuelva. Nos vamos a hacer de primeras el disfraz encantado, ¿vale? Y de segundo objeto el cáliz para tener vamos a pillar un ping. Para tener esas setas bien frescas todo el rato. Bueno, como veis, me he pillado las potis estas de daño, que funcionan bastante bien, bastante bien. Le estoy diciendo a Lee Sin que, como ya sabe, que el mundo no tiene flash y que no lo va a volver a tener. A ver, son 4 minutos y 5 más o menos al 9:30, más o menos. Hasta el 9:30 no va a volver a tener. Vamos a poner aquí un ping. Ahora es cuando hay que tener muchísima visión, ¿vale? Nos guardamos el segundo ward.
Y ahora vamos a dejar que él pusee un poquito. Vale. Él me saca un nivel ahora. Entonces ahora hay que tener cuidadín. Porque a pesar de que nosotros... Cuidado, eso es. Ahí hay que darle hasta que salte el trueno. Uf. Los intercambios largos no nos interesan, ¿vale? Porque con esta build llevamos muy poco DPS. Es decir, llevamos boost, pero no llevamos DPS. Bueno. Si se lleva un torretazo a cambio de un machete, siempre es worth, ¿vale? Porque él no te va a hacer tanto daño con el machete como... Vale, me va a romper el ping. No lo voy a poder evitar. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos que pierda... Nah. Es que me puedo tirar contra él, pero igual me pega un hachazo y se me pone a girar la W y me destroza. Ahí es. Nosotros simplemente eso, a pokearle cuando podamos. Si se acerca así, pues le damos hasta que salte el trueno. Ah, he perdido la carreta. Como veis, él sufre bastante en realidad. Y nosotros ya tenemos las setas, que es la base de esta build. Recordad que es una build basada en las setas, ¿vale? 100%. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seguir pokeando. Tenemos las setas, con lo cual si ahora se me tira encima, yo simplemente pondré una seta en el suelo y él no podrá venir hasta mí. A ver. Vamos a poner una setita por aquí porque Poppy es muy probable. Vamos a poner visión. Es muy probable que Poppy ahora quiera venir aquí. Tal y como está la línea, sería bastante lógico. Bueno, ha aparecido ahí Lee Sin en medio y Poppy también está en medio. ¿Vale? Eso es importante. Vale. Siguen en medio. Perfecto, Poppy está muerta, así que podemos ser un poquito yolos. Vale. Aquí hay que denegarle todo el farmeo que podamos. Bueno, se ha gastado el ulti. Eso es, que pierda farm. Y si no, le pegamos. Bueno, ha perdido bastante farm ahí, ¿eh? Eso está bastante bien. A ver. Ven aquí, nada. No tiene ulti ese mundo, eso es importantísimo. Joder, Vayne se está poniendo fuertecita. Y eso no nos interesa para nada. A ver. Ay. Vale, ahora hay que tener cuidado. El mundo ya tiene suficiente vida para poder tirarse encima nuestro. Tenemos que bajarle un poquito la vida. A Mundo siempre hay que intentar mantenerle bajo de vida porque si no, en cualquier momento se te tira y te puede tanquear suficiente para matarte. Vamos a poner otra setita por aquí. Antipopis. Ah. Eso es, el trueno. Ahí está. Es importante eso, que salga el señor del trueno, ¿vale? O sea, si le habéis conseguido meter dos... ¿Y este por qué se pone...? Ah, vale, se quiere curar. Vale. Está usando la ulti a cooldown solo para mantenerse en línea y eso a nosotros nos interesa un montón porque realmente es lo que tiene que nos puede dar más problemas. ¿Quién será el próximo? Eso es. Vale, ¿se va a pegar? Bueno, está muerto. Entonces... ¡No! Me he equivocado de tecla. Me cago en la... Estoy muerto. Me he equivocado de tecla. ¡Oh, qué cagada más grande! Le he dado con... Le he dado a la D con el índice y a la vez le he dado a la F. Como un paquete integral. Con estos dedos de morcilla. Hace un poco de frío, tengo las manos bastante congeladas y eso influye mucho en la manera de jugar también. No es una excusa, es simplemente lo que ha pasado. Que me he pasado... Le he dado ahí y me he equivocado. Ya está. Bueno, ya tenemos el disfraz encantado. Vamos a pillar un poquito más de... No sé si pillar vida, daño o regeneración de maná. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el cáliz. El cáliz. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, voy a pillar esto y dos de estas. Me da para una más, ¿no? Sí. Venga. Y así empezamos a hacernos el cáliz poco a poco. Eso me va a dar un poquito de regeneración de maná y un poquito de resistencia mágica, que en realidad no me sirve para nada, pero... Si quieres hacerte el cáliz... Bueno, el cáliz funciona mucho mejor en mid que en top, ¿eh? O sea, es un ítem... Lo que pasa es que... quiero probar esta build con el cáliz por el tema de la regeneración de maná. En realidad, con un Morelo y un cáliz nunca debería faltarte
Maná para poner setas. Nunca debería faltarte. Vamos a poner esto así. Eso es. Para que me avisen con tiempo las setitas de que está viniendo Poppy. Y un poquito más de visión por si acaso. Ahora me voy a intentar pegar con él, seguramente. Con lo cual es lo que nos interesa. Tener bastante... Vale. He cometido un error. Y es pegarme con él sin tener setas en el... Sin tener setas listas para poner, ¿vale? Pero bueno. Él ha cometido el error de volver ahora. Bueno. Tiramos de potis, que para eso las tenemos. Cho'Gath está en racha, así que perfecto. Ay, he perdido la... Ah, no, creí que la perdía. Vale, sigue aquí, mundo. No deberíamos dejar que nos pusease demasiado, porque si no hay minions, no nos podemos esconder de las hachas. Buah, uno más. Le quería meter el del trueno, pero bueno. Ay, estoy perdiendo farm aquí. Bueno, no pasa nada. Vale. No pasa nada, no va mal la línea, de todas formas, aunque ahora me veáis así un poquito fastidiadete. Venga, él se cree que me mata, pero no es así. Venga. Uf, ha estado cerca. Está viniendo Lee Sin, así que me interesa baitearle un poquito. Venga, vamos a baitearle un poco. Hola, mundo, méteme un hacha. Estoy aquí, ven. Venga, ven aquí. Vale, perfecto, lo ha pillado. Ahí está, muerto. Bien, y se ha gastado el flash, además. Eso es perfecto. Se ha gastado el flash, se ha gastado todo, así que realmente ya no tiene mucho para escapar en la próxima. Y nosotros hemos conseguido una muerte que también nos viene fenomenal. Al final, pues poco a poco os dais cuenta que con Teemo podéis pelear perfectamente contra Mundo. Y ese Mundo se está haciendo full resistencia mágica. O sea que no es que sea un tío que no sepa jugar a Mundo. Es simplemente que ahora, por ejemplo, se ha pasado de listo. Y hay que jugar con eso. Esos mind games son importantes. Vamos a pillar esto. Esto. O me puedo pillar la penetración de las botas. Nah, es muy caro, ¿no? Vamos a pillar esto. Y 365. Podría esperarme a esto. Aunque Mundo está puseando. Nah, vamos a ir para allá. Uf, venga, vamos para allá. Tenía que haber dejado un par de setas en la línea para evitar que se me pusease. Fijaros, se está haciendo vida, se está haciendo un rostro espiritual de primer ítem. Y Cira también se ha hecho resistencia mágica, se estará yendo a por el cetro abisal contra Cho'Gath. Joder, y Vayne se está cogiendo una buena fedeada ahí, ¿eh? Bueno, pues mira, Twitch por lo menos acaba de responder a esa. Ay. ¿Por qué pinguean como locos? Vale. Me he dado otro punto en la Q, me estoy dando un poco daño híbrido, tener un poquito de daño para esos autoataque, Q, autoataque. Recordar que Teemo, cuando eso es, ahí salta el trueno y le hace un montón de daño. Es autoataque, Q, autoataque. Cada vez que tengáis la maestría del trueno lista, tenéis que utilizar eso, ¿vale? Ahí la pierdo. Bueno, ahí se están dando de tortas, la verdad, mi equipo. Y este mundo ya tiene bastante regeneración de vida. A ver si viene. A ver, ven aquí. Bueno, él tiene bastante velocidad de movimiento también. Ojo. Vale, ahora tengo Z, así que perfecto. Le he traído al Ignite. Vale, el Ignite hay que tirarlo siempre de primeras. No hay que esperar, está muerto. Me he tirado el Flash porque no quería que se regenerase de vida en el tiempo en el que yo no le pudiese pegar y luego no pudiese matarle con autoataque, Q, autoataque. Os decía que hay que tirar el Ignite al principio. Hay mucha gente que tira el Ignite para rematar a un mundo y eso está mal hecho. Lo que hay que hacer es, en cuanto os empecéis a pegar con él, le tiráis el Ignite. ¿Por qué? Porque él se va a tirar el ulti. En el momento en el que veáis que se tira el ulti, ¡pum! Ignite. ¿Por qué? Así se cura muchísimo menos, ¿vale? Entonces es fundamental que seáis muy rápidos tirando el Ignite y no os lo guardéis porque si no, luego podéis sufrir. A ver, vamos a hacernos las botas de penetración mágica. Así podemos cogerle más fácil y otro ping. Y vamos para top. Bueno, la partida va bastante bien. Twitch está recuperando, eso está muy bien. Hay que animar al equipo, le digo que bien al equipo.
Y menos mal, porque Vayne estaba ahí en una situación un poco. Antes me regía por un código. Se estaba empezando a fedear bastante y eso es muy preocupante. Vamos a poner aquí el ping, ¿vale? No tiene. Ponemos una setita por aquí. La guerra no Vamos es a aquí. cortarle, quiero cortarle la huida, ¿vale? Por si nos pegamos, que no pueda huir. A ver. Eso es. La paz es un Vale, cuento. y ahora cuidado con las hachas, ¿vale? Que se coma una setita estaría bien. Vale, no se las come. Venga. Bueno, me vuelve a quitar el ping. Ahora sí que voy a intentar pelearlo un poquito más. Vale, se gasta el ulti. Y se come esa seta, perfecto. Yo tengo potis. Ven aquí, que tengo otra setita para ti. Vale, venga. Uf, ha estado cerca, la verdad. Me ha hecho perder un montón de farm, la verdad, pero bueno. No sé si ha sido demasiado worth para mí el intentar defender ese ping. Bueno, por lo menos hemos dejado esto puseado. Vamos a poner esto por si acaso viene Poppy. Y nos vamos, tal cual. Ahora mismo estamos en una situación bastante mala. Así que vamos a pillar otro librito de estos y volvemos para la línea. No hay que intentar, hay que intentar no darle ventajas que no tiene. Le estoy diciendo a Lee Sin que ahora mismo Mundo es free gank, ¿vale? Todavía no le ha vuelto el flash, que recordamos que se ha echado antes. Pero bueno, mi equipo está haciendo un buen trabajo en otras líneas, o sea que genial. Vale. Ah, se me ha escapado ese. Vamos a darnos un puntito en la W. A partir de ahora me voy a maximizar de segundo la W. Porque estoy empezando a tener problemas de velocidad con Mundo. Se acaba de ir el ward que tenía ahí. Está Mundo pegándose con Lee Sin. Voy a marcar otra vez, aunque sé que sabe que está ahí. No se nota, Bueno, pero he vamos. dejado Nah, no van a marcado venir. debajo. A ver si me ayuda a pushear Lee Sin. Ven aquí, Lee Sin, ayúdame a pushear, por fin. Bueno, se está haciendo el cangrejete. Ah, no, estaba limpiando un ward. No Vale. sabes lo que es la guerra. Vamos a pushear aquí un poquito, aprovechando que no está Mundo. Vale. Mundo teleport. Vale. Vamos a intentar ayudar en mid. A ver, está viniendo Lee Sin también. Buf, me están viendo. Me han visto. ¿Se van a ir para atrás? Sí. No tengo maná para poner setas. O sea, no tengo setas todavía. Tengo un cooldown. Vale, vamos para arriba. No me interesa que el Mundo me tire la torre y empiece a poder roamear. A ver si viene. Sí, se va a querer pegar. Sí, tengo Ignite. Venga. Ignite en cuanto se tira el ulti, como antes. ¿Veis? Ha fallado una. ¡Ay! Lo matas, ¿no? Sí, lo mata, lo mata. Ha fallado un hacha y ahí ya está fastidiado. En el momento en el que falla un hacha, no se puede escapar de mí y no me puede coger a mí. Vamos a hacernos el heraldo. 1312 le he hecho al heraldo con el ojo abierto de un autoataque. La diferencia es bastante grande, el daño que le haces con autoataque. Ah, no. A ver, ven aquí. Cogemos esto. Como sabéis, esto ahora se recoge del suelo. Y así tendremos, pues, un poco más de presión en línea con estos super minions. Y Vayne está ahí poniéndose las pilas otra vez. Les ha pillado en un sitio un poco extraño. El equipo está situándose en unas zonas un poco raras. Me van a venir, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya voy. Vámonos. Vale, tenemos para el cáliz completo. Y empezamos a hacernos o esto o el Morelo. Yo creo que nos va a rentar más el Morelo para llegar al 45% de reducción de enfriamiento. Si consigo esa reducción de enfriamiento del 45%, vamos a tener setas cada 12 segundos. Una seta cada 12 segundos son un mogollón de setas en el mapa.
Recordar que llevo la maestría esta que me da un 5% más. O sea, ahora mismo llevo los 20% del cáliz y nada más. Más las 5% de las maestrías. Se quería comer la seta el tío, ¿eh? Está animado. Siempre sí. Ahora mismo él ya va bastante tanky. Nos va a costar bastante matarle, pero bueno. Nosotros, en cuanto nos completemos el Liandry y el Morello, este mundo nos lo vamos a comer con patatas. Vamos a intentar ir a ayudar. Problema está en que mundo me pusea un montón, entonces no puedo dejarle solo. Porque me tira la torre en 10 segundos. O sea, es que. Vale, él se está yendo y ahora nosotros somos los que tenemos que tirarle la torre. O sea, eso mismo que he dicho yo de mundo es lo que tenemos que hacer nosotros. Que no nos pueda dejar solo en la línea. Tengo que ayudar en mid. Están dando mogollón de muertes a esa Ven. Si tiro dos setas, los mato. A ver si puedo. Una. ¡Ah, no, mierda! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Lo he hecho muy mal, muy mal. No contaba con la. No he contado con la Q de Bardo. Sabía que me podía empotrar, pero tal y donde estaba yo, no me preocupaba. Y vamos a perder también la torre top. Eso lo odio. Odio estar ganando la línea de lejos, tenerlo todo controlado y de repente que porque las otras líneas vayan mal, tú pierdas tu torre. Tenemos que ir a pelear ahí, ¿eh? Buena, muy bien ahí. Tenemos que ir a ese dragón. La torre de top está perdida. Bueno, por lo menos tengo que intentar que solo sea una torre. ¿Hasta dónde he mandado esos dos? Vuestra torreta ha sido destruida. ¿Sabéis que está Bardo por aquí? Lo hemos visto. Vamos a poner aquí una pequeña trampa. A ver si se le ocurre venir a mundo. Estoy baiteando un poquito. Dejo libre el camino por donde van a venir los minions Esto se va a para que acabar solo bien. salte la seta cuando se abran en abanico. Sabes que los minions normalmente van en fila y cuando llegan al sitio donde quieren llegar se abren en abanico. Y entonces lo que haces si pones las setas un poquito así en el borde es que les pilles cuando se Tu abren. equipo ha destruido una Mundo torreta. está en mid, así que tenemos free la torreta de aquí arriba. No veo a nadie en el mapa, ojo con eso. Los refuerzos no llegarán. A ver, deberían poder matar a esa Vayne ahora. Sí, vale, sí, claro. No sabes lo que es la guerra. Vale, los minions deberían acabar ahí. Bueno, ha perdido el Destruido teleport. Y aún así nos hemos cargado la torreta, así que es totalmente worth. Deberíamos ir a mid. Está todo mi equipo en bot. No No sé todos muy bien saldremos de qué esta hacen con ahí. vida. Si me notáis que comento menos, es por una razón muy sencilla. Ayer me he acostado a las 6:30 de la mañana currando. Bueno, también estuve jugando unas partidillas, no os voy a mentir, pero estuve currando hasta muy tarde y estoy un poco cansado, la verdad. Me toca descansar próximamente porque si no voy a petar. Y bueno, pues parece que el equipo está ahí intentando llevarse algo en mid, en bot, perdón. Nosotros vamos a busear esto de mid y si la teamfight Lo se decanta a favor sabía. de nuestro equipo, Yo he nosotros elegido. podremos llevarnos el mid. Mirad, Mundo estaba ahí también. Ha debido usar el teleport. Vamos a empujar esto lo más rápido posible. Racha de asesinatos. Perfecto. Twitch está ahí haciendo un buen trabajo. Venga. Cubrimos un poco la retirada y a darle a la torre. Hay que cubrir bien las salidas. Ya no sé qué hacer.
Vale, viene Blitzcrank. Viene alguien por detrás. Ese fantasmita roja indicaba que venía alguien. Vale, perfecto. Voy a intentar robarles el azul. Nope, no está. Vale, pues vamos top. Tenemos un montón de farm ahí. Pam, pam, pam. Pom, pom, pom. Eso es. Con nuestras setas limpiamos bastante bien las oleadas. Ya debería vaquearme porque ese 20% que me falta de reducción de enfriamiento es súper importante para esta build. Y me falta el Morelo. Ya no recuerdo cómo empezó la lucha. Vamos a intentar llamar la atención del equipo contrario aquí. Esto va por mí. Vale. Esto sirve si el equipo contrario, o sea, si nuestro equipo sigue puseando en mid, si no, no servirá de nada. Aquí viene Poppy. Upa, corre, corre. Vale, vale, vamos a rodear. Vamos a rodear. Si tuviera el Morelo estaría mucho mejor una teamfight. Bueno, a esta la podemos matar igual. Toma Ignite, toma todo, vale. Vale, hay que romper ese ping. ¿Veis el ping que hay? Hace que no estallen las setas. Hay que romperlo, vale, perfecto. Ahí está, ese es el ping que nos va a dar. Vale, está muerta esa. Este también. Perfecto, vamos a por Vayne. Vayne no tiene realmente mucho que hacer contra nosotros. La silenciamos y ya. O sea, la silenciamos, la cegamos y ya no puede hacer nada. No, no os metáis, vamos a... No os metáis, vamos a pusear. Bueno, pues nada. Vamos a pusear nosotros. Vale, perfecto. A ver si nos llevamos esta torre. Y bueno, pues 6-2-3. En un momento nos hemos puesto claro. En las teamfights hacemos muchísimo daño por esas setas, ¿vale? Hay mucha gente que dice que Teemo es inútil en teamfight. Con esta build de setas tienes... Gracias, amigo. No me había dado cuenta que tenía de pusear. Vale. Que lo que os decía, con esta build tienes muchísimo daño de área, ¿vale? Y eso hay que aprovecharlo en teamfights. Como veis, pues en un momento dado hemos llenado la parte de arriba de la jungla de setas. Y fijaros, tenemos ahora mismo 6 setas aquí, más otras 5 en la parte de arriba de nuestra jungla. Pues son ahora mismo 13 setas en el mapa. Y las estoy usando para limpiar, que ese es el tema. Puedes juntarte perfectamente con 20 setas en el mapa, pero sin ningún tipo de problema. Vale, mi equipo se quiere hacer el dragón. Nosotros tenemos un montonazo de oro. Vamos a hacer esto, mejoraremos el Liandry. Y de siguiente ítem, pues un eco de Luden estaría fenomenal. A ver, esto. Esto y vendemos las potis ya, porque realmente no nos están aportando tanto como puede aportarnos esto, que nos da velocidad de movimiento y bastante daño. Vamos para allá. Espero que mi equipo no se pegue hasta antes de que llegue yo. Y ahora os voy a enseñar lo que os digo de las setas en teamfight. A ver si me esperan. Ay, amigos, esperadme. Nada. Bueno, mirad, tiras una seta ahí, otra ahí. Y eso se lo va a comer todo el mundo. Otra setita. Fijaros la velocidad a la que puedes tirar setas, ¿eh? Esa Vayne está muerta directamente, ya os lo digo. Y otra seta que puedo poner ahora mismo. Fijaros, he puesto 6 setas en una teamfight en un momentito. Vamos para allá. Yo le cubro la retirada. La Q más larga de la historia. ¡Corre, Farolino! Bueno, se pira, no pasa nada. Vamos a matar a Poppy. Ay, que te ha matado. Bueno, no pasa nada. Pero fijaros lo que os digo, es constante. Ahora mismo tenemos eso, una seta cada 12 segundos. Eso es brutal. Podemos hacernos el dragón. Mirad, 12 segundos, otra seta. Y aparte tenemos la Q en un cooldown bajísimo también. Y tenemos un mogollón de maná.
La Q tiene un cooldown de 5 segundos. Y la Z es de 12. Es que es todo el rato Q, todo el rato... todo el rato setas, y fijaros que son las cosas que realmente hacen que Teemo sea más útil en una teamfight, el cegar al carry, ¿vale? En este caso cegamos a Vayne cada 5 segundos. Teniendo en cuenta que tú le puedes cegar cada 5 segundos y que se va a pasar 2 segundos cegada, va a poder pegar 3 de cada 5 segundos. O sea, es reducirle un 20% su daño, ¿vale? Reducirle un 20% el daño al carry en una teamfight es brutal, brutal. Claro, eso siempre que le vayas a poder meter la Q al carry. Aparte del daño que le metes, por supuesto, porque con este, con esta build hacen muchísimo daño las Qs. Y no solo al carry, sino también a cualquiera. Fijaros a este mundo, le hemos metido una auténtica barbaridad en un segundo. Y fijaros ahora mismo, vamos a asegurar el varón, ¿vale? Entonces, para asegurar el varón, set aquí... seta por allá, otra seta por aquí, y en 5 segundos puedo poner otra. O sea, es que no es una cosa de pongo una seta y te la comes y tal, ¿no? El mundo está ahí limpiando setas, pero yo hago así, pum, otra seta, y en otros 5 segundos puedo poner otra. Hay que romper ese ward. Cuidado, cuidado, chicos. Vale, a por Vayne, nosotros a por Vayne, ¿vale? Es lo importante. A ver si se... ahí, ahí, se ha comido la patada de Lee Sin. Vale, perfecto. Está muerta. De siguiente ítem nos haríamos seguramente pues un Liandry, un Relay. Vale, vamos a por Cira. Oh, fijaros la Q, un 500. Una Q 500. A ver, en base. Vale, ¿está yendo Cho'Gath? Sí, va Cho'Gath, nosotros al varón entonces. Y otra vez, pues una setita por aquí, otra setita por allá, y en un momento dado es que aseguras los objetivos. Mira, está viniendo Bardo, fijaros. Mira, se come la seta, autoataque y Q, y ya está, fuera. Pues eso, una build que está muy bien, es muy divertida, y sobre todo eso, que vais a ser muy útiles al equipo, porque estas setas hacen que podéis asegurar los objetivos fenomenal. Ahora mismo tendremos unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unas 9 setas en el mapa después de haber participado en una teamfight tan gorda como la que hemos tenido. Ellos no tienen especialmente demasiada resistencia mágica, salvo Cira y Poppy. Las demás no tienen... bueno, Cira y Poppy no, perdón. Cira y Mundo son los que tienen resistencia mágica. Venga, vamos a asegurar la parte de abajo de su jungla, que es donde están los objetivos ahora. De manera que... ¿qué vamos a conseguir con esto? Que ellos no puedan rotar. Vamos a por Vayne, chavales. No, no, ¿por qué os dais la vuelta? Aquí tienen un ping. Voy a ayudar al equipo. Pero bueno. Realmente no tienen demasiada escapatoria por la parte de arriba de la jungla. A ver... mirad, ahora por ejemplo, está todo mi equipo rotando a bot. Pues yo lo que hago es pongo una seta aquí... y ese mundo ya no puede pasar por ahí, porque se va a ralentizar un montón. Vale, a por Bardo. Eso es, a Bardo le hacemos bastante daño. Hay que intentar pegar siempre a los más squishy, si podéis, claro. Aunque la verdad es que están... vamos a tirar una seta ahí para que no huyan por ese lado y vamos por detrás. ¡Vamos, Blitzcrank, ven para acá! Vale. Bueno, 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 bueno. Pues lo está haciendo muy bien mi equipo ahora, la verdad. Hemos tenido unos momentos antes un poquito complicados, pero ahora lo está haciendo muy bien. Deberíamos tirar... bueno, que ellos tiren el inhibidor de medio, yo me ocupo de esto. A ver, comeros esa setita. Eso. Voy a poner una setita aquí por si vienen por este lado. Cho'Gath debería ayudarme aquí. Tenemos super minions, eso hay que aprovecharlo. Bardo realmente no puede defender esto. A ver. Estoy intentando baitearle un poquito.
Vale, vámonos. No merece la pena tomar más riesgos. Vamos a poner aquí una setita ahora. A ver, aquí. Yo realmente podría irme, pero tampoco tengo nada que comprarme con 1800 de oro todavía. Vamos a asegurar el siguiente dragón, que sale dentro de nada. Trampa mortal de Timo. Y esa Poppy. A ver, equipo. Se ha gastado ya la E. Cuidado, cuidado. Vale. Buena, Lissin, bien. Hala. Pues nada, podemos terminar ya realmente, Podemos terminar perfectamente ya. No quieren hacer dragón, prefieren pegarse. Vamos a darle a esta. Ah, que pues bastante tanque a Zafira, Pensaba que le iba a matar de autoataque, Q, autoataque, ignite. Es mucho más débil el mundo en realidad, Le quito más vida a mundo que a esa tira. ¿Me vas a pegar, Bardo? ¿De verdad me vas a pegar? Vamos ahí. Vale. Bueno, pues una partidita contra mundo en top que me la habíais pedido. Una partidita en la que os explico un poquito cómo hacerle counter a este campeón. Y una build de setas, con setas cada 12 segundos, que está fenomenal. Espero que os hayáis divertido, yo me lo he pasado muy bien. Y esto es todo, no os olvidéis darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejando vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo y nos vemos.